Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas. Augusto Ferrer Dalmau es uno de los grandes pintores de batallas. Su obra ha llenado un vacío existente en el arte actual respecto a la representación de argumentos militares, pues es el único pintor consagrado prácticamente en exclusiva a esta temática. Augusto Ferrer Dalmau nos invita con su pintura a conocer la historia de España y contribuye a difundirla. Podemos decir que muchas de sus obras se convierten en documentos históricos, incidiendo en el importante papel del ejército español a lo largo de los siglos. Su ya dilatada carrera profesional funde hitos del pasado como Covadonga, Lepanto, Los Tercios o pinturas de la División Azul con campañas militares más recientes como Líbano, Afganistán o Siria, incidiendo siempre en el valor de los soldados y en la importancia del ejército en las distintas épocas. El arte es un gran arma para combatir la desidia y el olvido, para rendir el merecido homenaje a nuestros héroes y antepasados y para recuperar y fortalecer nuestra conciencia colectiva. Estas palabras, pronunciadas por Augusto Ferrer Dalmau en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, ponen de manifiesto la inquietud e intencionalidad última de sus pinturas de batallas. Su obra son ventanas abiertas a la historia, una historia que se va desvelando a través de las contiendas del ejército español desde el siglo XVI hasta nuestros días. La pintura de Augusto Ferrer Dalmau es una ventana abierta a la historia. Y lo que en cierta medida él quiere reflejar en muchos de sus cuadros es historia, historia viva. Afganistán, Líbano, historia lejana, como pueda ser la victoria de Pavía y lo que ello significó. Al contemplar la pintura de Ferrer Dalmau, podríamos mirar atrás para ver cómo el género histórico ha sido siempre ensalzado por su nobleza y dignidad, ya que por sí mismo se convierte en memoria gráfica de los pueblos. Ya en la cultura humanística del 400 italiano, la pintura de historia es signo de erudición, espejo de príncipes y modelo de virtud, si bien todavía teñida de referencias mitológicas y alegóricas para la exaltación de los héroes. Pintores de corte, al retratar a los reyes, a menudo concretaban la máxima exaltación de su poder utilizando el modelo ecuestre propio de los emperadores de la antigüedad romana y atributos iconográficos que los exaltaran como generales de su ejército. Avanzando en el tiempo, comienzan a generalizarse entre los aposentos palaciegos de la corte las galerías de batallas como expresión del poder de los reyes y de la prosperidad de sus reinos. Este modelo alcanzaría su plenitud en España cuando el rey Felipe IV encargó la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. En sus muros se disponen retratos reales, pero también los cuadros de una serie de victorias del ejército español que se alternan con los 12 trabajos de Hércules, de modo que la fuerza del héroe se equipara con los triunfos militares. Entre estos destaca la rendición de Breda, donde Velázquez recoge el instante en que Justino Nassau entrega las llaves de la ciudad al general Ambrosio de Espínola, evidenciando así el sometimiento de la ciudad holandesa tras un largo asedio. Las figuras y su distribución espacial poseen un gran realismo e introducen una nueva iconografía en la pintura de batallas, pues no vemos el fragor de estas ni la humillación de los vencidos, sino el homenaje y reconocimiento de los vencedores que recogen la llave como emblema de la ciudad y gesto de la victoria.
Aquestas las llaves son de la fuerza, y libremente hago protesta en tus manos, que no hay temor que me fuerce a entregarla, pues tuviera por menos dolor la muerte. Aquesto no ha sido trato, sino fortuna que vuelve en polvo las monarquías más altivas y excelentes. Justino, yo las recibo, y conozco que valientes sois, y que el valor del vencido hace famoso al que vence. Y en el nombre de Filipo IV, que por siglos reine, con más victorias que nunca, tan dichoso como siempre, tomo aquesta posesión. Esta relación entre la pintura de historia y la literatura ha sido siempre muy estrecha, ya que las fuentes escritas son un instrumento fundamental para documentar a los artistas en el proceso previo de preparación de la pintura. Tanto la literatura como la pintura tienen muchos puntos de unión. De hecho, muchos de los escritores son fuente de documentación de mis cuadros. O sea, leo textos, leo novelas, leo. O sea, la lectura es fundamental para mis cuadros. Con otros artistas suelo intercambiar información técnica, más que nada. O sea, pues técnica pictórica. Con escritores, principalmente con mi amigo Arturo Pérez Reverte, lo que hago es intercambiar información, buscar imaginación. Él me aporta escenas, cuando hay un cuadro complicado, lo hablamos, y oye, ponme este soldado así, ¿qué te parece? Hemos visto muchas películas, hemos leído muchos libros similares, podemos hablar. Hay un intercambio más fluido. La pintura de batallas tenía en el contexto de los palacios un fin básicamente propagandístico. Era la carta de presentación del poder real ante los embajadores de otras cortes, pero no estaba destinada al pueblo, que no podía disfrutar de su directa contemplación. A este respecto se dio un paso más a partir del siglo XVIII, cuando los círculos académicos de Roma y de París valoraban la nobleza de los cuadros de historia por encima de otros géneros pictóricos. Todo pintor que se preciara y aspirara a un reconocimiento público debía mostrar su pericia técnica y su dominio del dibujo mediante grandes cuadros de historia, a menudo inspirados en la antigüedad como espejo de virtudes. En la segunda mitad del siglo XIX, en España, los galardones en las exposiciones nacionales recaían en quienes abordaban este tipo de pintura, pues como afirmaba el catedrático Manuel Pérez Villamil, esta era la verdadera pintura. Al trabajar estos temas, apenas daban cabida a la creatividad de los artistas, quienes debían ceñirse a criterios iconográficos establecidos de antemano y con una finalidad didáctica, con la intención de enseñar a enaltecer lo bueno, moralizar y perfeccionar a los pueblos. En los salones parisinos, los cuadros de historia se imponían por sus grandes dimensiones y su centralidad en las exposiciones. Por todo ello, la pintura de historia quedó vinculada definitivamente a la enseñanza de las bellas artes, y únicamente quienes mostraban su dominio respecto a los temas históricos eran dignos de recibir preciadas becas en Roma y París. Desde el romanticismo francés, también se rompieron los cánones establecidos respecto al género histórico, transportando al espectador de los episodios de la antigüedad a los enfrentamientos contemporáneos, vistos en toda su crudeza, lo que inicialmente despertó no pocas controversias. Cuando Delacroix presenta la matanza de Quíos en 1824, transporta al espectador desde la Grecia clásica, modelo de perfección y de virtud, hasta la Grecia contemporánea, centrándose en el enfrentamiento entre griegos y otomanos y más concretamente en la matanza de Quíos, donde murieron más de 20.000 personas y mujeres y niños fueron capturados como esclavos. Al exponer esta pintura en los salones parisinos, despertó las críticas de los círculos academicistas por la ausencia de idealización, por el crudo realismo con que trabaja las figuras y porque no afirma las hazañas concretas de los héroes de la antigüedad, sino el dolor anónimo de las mujeres y de los niños. Delacroix, probablemente influenciado por el general Boutier, se inspira en modelos reales para trabajar las armas y las vestimentas militares, anticipando en este aspecto el tratamiento realista y pormenorizado que Ferrer Dalmau realiza de los distintos uniformes y de las armas, tomando de referencia muchas veces piezas que atesora en su propio estudio. Soy un apasionado del mundo del sable,
Me gustan todos los modelos de sables, los colecciono, los me gusta y me sirven para mi trabajo. Son fuente de inspiración, de hecho. Parece un poco frikis, por decir de manera, pero a mí el poder tocar un sable, el poder sentir un sable de caballería del 19 de coracero, pues eso me crea una cierta sensación y a la hora de pintar, transmito. Su carácter autodidacta no excluye una mirada a pintores franceses que habían tratado la temática militar en el siglo XIX, como Alphonse Neville, con importantes representaciones de la guerra franco-prusiana. Édouard de Tell, que participó directamente en este conflicto y llegó a ser gran oficial de la Legión de Honor, y Jean-Louis Ernest Meissonier, quien se hizo eco de las maniobras militares de Napoleón. Deseo contar nuestras derrotas en lo que tuvieron de honorable para nosotros, y creo que les doy así un gesto de estima a nuestros soldados y a sus jefes, un estímulo para el futuro. Digan lo que digan, no hemos sido derrotados sin gloria, y creo que es bueno mostrarlo. Las campañas militares de Napoleón, por su relevancia en Europa, también han sido argumento frecuente de las pinturas de historia. Los pinceles del neoclásico Jacques-Louis David configuran su primera imagen oficial, en su coronación o en su paso triunfal por los Alpes, episodio que permite exaltarlo al máximo por la disposición del caballo en posición de corbeta, apoyando únicamente sus patas traseras, signo del máximo dominio del gobernante, o por las inscripciones que comparan a Napoleón con Aníbal y con el propio Carlomagno. Fueron muchos los bocetos preparatorios. El pintor se documentó y buscó gran precisión. Dos caballos de Napoleón le sirvieron de modelo para trabajar la fuerza y el dinamismo animal, y también consiguió que llevasen a su estudio un bicornio y un uniforme del emperador. Sin embargo, chocó con la negativa del emperador a la hora de realizar su rostro como un verdadero retrato. ¿Posar? ¿Para qué? ¿Cree que los grandes hombres de la antigüedad de quien nosotros tenemos imágenes posaron? Pero, ciudadano primer cónsul, le pinto para su siglo, para los hombres que le han visto, que le conocen. Ellos querrán encontrar una semejanza. ¿Semejanza? No es la exactitud de los rasgos lo que da la semejanza. Es el carácter el que dicta lo que debe pintarse. Nadie sabe si los retratos de los grandes hombres se les parece. Basta que sus genios vivan allí. Los pintores de los siglos posteriores, y aún en la actualidad, Kate Rocco, han recogido este carácter que Napoleón pedía en sus victorias militares y también en su derrota en Waterloo, con grandes recreaciones históricas, pictóricas y cinematográficas que nos permiten conocer pormenores de la topografía del terreno y de los distintos cuerpos de los ejércitos allí enfrentados. Estos medios son utilizados en la actualidad como material didáctico para la enseñanza de la historia, al igual que proyectos museográficos semejantes a la sala de batallas del Palacio de Versalles, redecorada con pinturas militares que sintetizan la historia de Francia desde finales del siglo V. Al contemplar las pinturas de Ferrer Dalmau, resulta natural evocar la obra de Cusach, como claro precedente técnico y temático en el panorama artístico español de finales del siglo XIX y por su especialización en la temática militar. También fue parejo su acercamiento al género histórico, ya que Ferrer Dalmau comenzó a trabajar temas militares con la ilustración de la revista Ares, dedicada a la historia, buscando un paralelismo entre los textos y el rigor histórico de las imágenes. Los temas que tratamos en Ares son temas históricos, en cuanto vi que hablaba, su pintura hablaba, porque su pintura habla. Si os dais cuenta, la pintura de Augusto es una pintura que dice mucho. Y cuando vi que su pintura hablaba pues, de la historia de España, me encantó y le propuse empezar a sacar portadas de Ares e ilustrar artículos de historia de España.
A la vez, Ferrer Dalmau comienza su andadura en el arte como paisajista, consciente de que el escenario es esencial para la intensidad de la pintura, para potenciar la expresión de los soldados y sus caballos y conseguir una mayor monumentalidad y libertad de movimiento a las figuras. Empiezo pintando primero los cielos, el fondo, porque es lo que va a marcar la intensidad del cuadro. El fondo y el suelo es lo que va a marcar la intensidad, o el fondo o el interior del cuadro, la escenografía. Pinto primero la escenografía y luego las figuras. Cusach y Ferrer Dalmau miraron a la ciudad de París, donde había tenido ya un recorrido significativo la pintura militar, y concentraron su atención de forma particular en las obras de Édouard de Theil y Alfonso de Neville, con quien Cusach entró en contacto al viajar a París, tal como se recoge en su expediente de artillero. Ferrer Dalmau toma apuntes y recoge reflexiones en su cuaderno de notas, pero básicamente construye la pintura en su estudio, con luz artificial, quizá porque su interés no es tanto reflejar la impresión lumínica de la pintura, sino el argumento a exponer y los sentimientos que laten a partir de una técnica de gran minuciosidad. Artificial, luz artificial siempre. No por nada. Primero porque mis cuadros van a interiores, no van a jardines. Y segundo porque no me varía la intensidad de la luz a medida que voy pintando. Tienes que tener siempre la misma luz para poder mantener siempre los mismos tonos y la misma intensidad del color. Cusach y Ferrer Dalmau han superado los estereotipos propios del academicismo y del romanticismo en lo referente a la pintura militar, para acercarnos con su realismo a la cotidianidad de los temas militares, donde se revelan como grandes retratistas y animalistas. Ambos han preferido desmarcarse de grupos artísticos e incluso diferenciarse de los pintores de historia para erigirse en cronistas pictóricos del ejército. Forma y contenido se unen en sus obras para crear una iconología del ejército que ilustra la historia de España. A diferencia de Cusach, Augusto Ferrer Dalmau define su propio lenguaje pictórico con una identidad diferenciada de su predecesor en su formación, en la selección de los temas y en su tratamiento colorista de figuras y paisajes. Tanto los jinetes como caballos, el cielo, el suelo, el escenario, tiene que estar engamado. No podemos consentir que un caballo quede recortado sobre el fondo. O sea, de hecho, la mayoría de los jinetes, tanto los contornos, acaban difuminándose con el fondo para meterlo dentro del cuadro. En este caso, por ejemplo, este jinete de aquí ya ha hecho un pequeño esbozo de cómo podría ser incluso el movimiento del caballo. Ya con esto voy ya sobre seguro. O sea, digo, pues mira, esto es lo que yo quiero. Luego ya modifico cosas, voy haciendo pequeños detalles, pero no dejo de tener una pequeña como referencia. Esto lo hago en este tipo de cuadros tan grandes que ya tengo que estudiarlo antes. Si Cusach fue un cronista de su época que pintaba las unidades militares donde él sirvió y que realizó retratos militares, como el del general Prim, y de corte, como el de Alfonso XIII, Ferrer Dalmau se convierte en cronista de la historia de España, abarcando con sus pinturas pasado y presente del ejército. El ejército no se pintaba, no existía pintura militar. Sí que es cierto que algunos artistas, pues episódicamente a lo mejor habían pintado algún cuadro militar, pero no existía una carrera tan consistente como fue la de Cusach, ¿no? Y Dalmau, Ferrer Dalmau, cuando comenzó, que ya sabemos que él viene de otro tipo de arte, el arte paisajista, luego pintó también ciudades, pero luego ya empezó a pintar efectivamente al soldado y ya fue metiéndolo en sus cuadros y a partir de ahí ya siguió pintando el ejército generalmente en diferentes periodos, ¿no? Entonces, Ferrer Dalmau vino a ocupar un vacío que realmente había dejado Cusach, porque nosotros en el ejército el referente era Cusach. Veíamos sus cuadros, estamos acostumbrados a su iconografía, a lo que él había pintado, que reflejaba un ejército del siglo XIX, porque Cusach realmente lo que pintó fue el ejército de su época. Solo teníamos ese periodo, pero bueno, es un periodo muy vistoso y siempre a los artilleros pues, nos gustaba ver esa iconografía, ¿no? En cambio, Ferrer Dalmau empezó de nuevo a pintar ya cosas más variadas, porque él, a diferencia de Cusach, sí que se mueve en un ámbito cronológico mucho más grande y empezó a proporcionar un tipo de arte, un tipo de pintura
que nosotros como militares nos sentimos muy orgullosos de que se pinte. Y de hecho, es una iconografía que viene, no viene a sustituir la de Cusacks, porque Cusacks está siempre allá, pero viene a reforzar lo que estaba haciendo Cusacks. Además, los dos son catalanes, los dos tuvieron un amor al ejército que queda patente también en su obra. Ferrer Dalmau se considera un artista autodidacta y esto se refleja también en el modo de abordar cada obra, desde su preparación hasta la entrega de la misma. Tras la selección del tema, comienza un laborioso trabajo de investigación sobre el hecho histórico que se propone recrear y sus protagonistas. Lo primero, asesorarme con asesores solventes, gente que me pueda documentar sobre todo el tema de uniformes, escenarios, armas que llevaban. Luego ya la fase de bocetos. En este proceso, a fin de buscar el mayor realismo y el rigor histórico de su pintura, cuenta con la ayuda de especialistas en distintos campos. Esta es una espada que me hizo un espadero polaco. La verdad es que yo quería tener una espada del siglo XIII. Me la hizo hacer expresamente, me la hicieron con tamaño y peso y real de la época. Luego me inspira a la hora de trabajar. Y no sé, es la manía, son cosas mías, pero veo, la toco, lo siento y me estimula. Al trabajo de documentación previo suma la búsqueda de material gráfico que le sirva de inspiración. La parte más importante es la documentación y para ello cuento con muchísimos historiadores, gente muy preparada, uniformólogos, gente de nivel. Yo no podría pintar estos cuadros solo. O sea, detrás de un cuadro mío hay muchísima gente que está trabajando, que me está dando documentación, me están aportando datos. Es un trabajo más de equipo. Yo solo lo pinto, pero me ayuda muchísima gente. Yo utilizo fotografía, dibujos, grabados, todo lo que me cae en mis manos para poder documentarme es básico. Y si no tengo la fotografía, pues voy al museo y hago las fotografías que necesito. Y si no la encuentro por internet porque quiero buscar un casco, pues voy y se lo pido a un amigo. O sea, cualquier material me sirve para poder documentar mis cuadros. En la selección de la escena que quiere representar, a menudo cuenta con la opinión de los propios comitentes y en sus consultas se suele asesorar con el ejército como fuente primaria, sus archivos, sus armas y uniformes. Encuentros con los soldados que le permite conocer de primera mano el mundo que protagoniza sus pinturas. Pavía es un hito en la historia militar de todas las naciones. La batalla de Pavía determinó el fin de una época, la caballería pesada y la hegemonía militar de los tercios españoles durante 150 años, es decir, una concepción distinta del llamado arte de la guerra.